Según la Personería de Medellín, mientras en la ciudad hay una disminución del 10,6% en el número de homicidios, hay comunas de la capital antioqueña en la que esta cifra aumenta. Caso el que sucede en la comuna 6 de Medellín. Vicky, sin embargo, algunos líderes barriales insisten en que vienen trabajando en la construcción de una propuesta de la no violencia con la cual se busca sacar a los jóvenes de la guerra. En un informe de medicina legal en la comuna 6 de Medellín en el año 2012 se registraron entre enero y octubre 30 asesinatos, mientras este año la cifra ya llega a 32. Aunque existe un aumento de 2 casos de homicidios, la comunidad insiste en que trabajan para que los grupos armados ilegales adopten la cultura de la no violencia. La violencia en la comuna 6 se da también, entre otras cosas, por pobreza. Sabemos que es una comuna periférica de la ciudad de Medellín, además de ser frontera. También se da por falta de oportunidades, falta de educación. En todo el año 2012 se registraron en esta comuna de Medellín 56 homicidios, cifra que según los líderes barriales no quieren aumentar. Por esta razón, están enfocados en identificar a los partícipes de la guerra para entregarles propuestas de vida. Y le estamos apuntando mucho a la educación superior de estos jóvenes que salen de las instituciones educativas sin un rumbo. Entonces se ha logrado muchas becas de presupuesto participativo para ellos. Hemos logrado que muchos de los jóvenes que habían estado en drogadicción y en conflictos armados también se articularan al proceso de grupos juveniles. Dice la Personería de Medellín que en este año 2013 se han disparado los homicidios en comunas como la 5 y la 7, es decir, en el noroccidente de Medellín. Por ejemplo, en Castilla, los homicidios pasan de 23 en 2012 a 35 este año. Las autoridades competentes, la fuerza pública, las secretarías de seguridad, la secretaría de gobierno, tienen que intensificar sus estrategias para prevenir que el homicidio y otra serie de delitos que impactan en la seguridad ciudadana vayan en aumento. Para evitar que los homicidios se sigan incrementando en la comuna 6, la ciudadanía expresa que viene haciendo un trabajo conjunto con las autoridades para evitar que el enfrentamiento entre bandas siga dejando personas muertas.